¡Bienvenido a la Feria del Libro de los Niños! Bueno, pero saluden. ¡Pero saluden! ¡El mordió, vale! ¡El mordió! Hola amigo, ¿cómo te pareció la actividad? Ah, muy bien, muy chévere, porque nos ayuda a reflexionar y a tener en cuenta cómo tenemos que estar, nuestra salud oral, tener buena higiene y todo eso. ¡Eso es eso! Hola amiga, ¿cómo te pareció la actividad? Bueno, me pareció muy interesante, bastante educativa. Otro compañero, ¿tu nombre? David Novoa. ¿Qué tal te pareció la actividad? Me pareció muy buena, ya que se manejan conceptos básicos que pueden ser de bien para las personas que no poseen esta información. Y aquí estamos con otro compañero, ¿tu nombre es? Frank Ortiz. ¿De qué programa? De ingeniería industrial. ¿Qué tal te pareció toda la actividad que estamos realizando el día de hoy? Pareció muy bueno, porque lo instruye a uno en el cuidado de los dientes y las diferentes enfermedades que pueden haber. Espectacular, todo me ha parecido excelente, toda la actividad, la organización de este evento ha sido muy organizada. Le felicito al profesor de microbiología por este gran logro. Buenas. Hola, ¿cómo te pareció la actividad? Muy bien, me ha parecido muy bien, muy educativa. Ha sido recíproca tanto de los participantes como nosotros ponentes, como de las personas y visitantes que nos llegan. ¿Y a ti cómo te ha parecido? Muy interesante, muy educativa. Estamos con otra compañera, ¿tu nombre es? Carolina Barra, mucho gusto. Era la Miss de nosotros. Me parece la actividad excelente porque, o sea, están inculcando esos agentes patógenos que causan enfermedades a nivel de cavidad oral. Hace mucho calor, pero es muy bacano, ¿para qué? ¿Primera no, vez? Tú, es primera vez que participo en un evento así de microbiología. Porque tenemos el mejor profesor. Ah, bueno, perfecto. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Bueno, aquí, mira, yo voy para allá. Aquí. Yo soy la gaseosa. ¿Y tú eres? El hada de los dientes. ¿Y el hada de los dientes qué función tiene? Va a sanar todo.